Básicamente es una cuestión de comodidad. Poder trabajar a alta magnificación me permite observar pequeños detalles, pequeños aspectos que sin el uso de la microscopía sería del todo imposible. Utilizo el microscopio porque me dedico a la endodoncia, donde la magnificación e iluminación del campo operatorio es muy importante. Básicamente porque si trabajas con microscopio, tu trabajo lo vas a hacer mejor, lo vas a hacer con más calidad. Ese es el motivo fundamental. Hay multitud de ventajas para trabajar con un microscopio, como la capacidad de documentar de una forma sencilla, hacer un trabajo más ergonómico, pero si lo tuviésemos que resumir, pues sería trabajar con más calidad. Es imprescindible. El microscopio, el ojo no está capacitado para trabajar en esas dimensiones. Trabajo con microscopio porque en ciertas ocasiones, que son muchas, resulta fundamental ver muy bien y puede que nuestros ojos o incluso unas lupas de aumento no sean suficientes. Trabajo con microscopio porque me parece una herramienta fundamental en mi clínica diaria, tanto para el diagnóstico como la resolución de los tratamientos a los que me enfrento cada día, simplemente porque veo lo que antes no veía. Trabajo con microscopio, entre otras cosas, porque ver significa entender qué está pasando y entender lo que está pasando puede representar resolver el problema de mi paciente, que al fin y al cabo es lo que él va buscando. Eso implica más opciones y mejor calidad en cualquier cosa de las que yo aporto como tratamiento a mis pacientes. Yo uso el microscopio por una necesidad. Necesito ver más para llevar al límite, sobre todo en mi práctica diaria, las preparaciones Les Prep en carillas cerámicas, donde necesito esta magnificación, necesito estos aumentos al límite para poder llevar al extremo pues esta técnica de preparación mínimamente invasiva. Trabajo con microscopio porque es la única forma que tengo de ver lo que está pasando dentro de la cámara pulpar. Creo que de otra forma sería imposible. La compra inicial de un microscopio se rentabiliza al cabo de poco tiempo, ya que ganas mucho en ergonomía y también la calidad de tus tratamientos se ven acentuados al cabo de poco tiempo. La inversión, tanto en costo como en tiempo, merece la pena porque mejora nuestros tratamientos. Yo creo que merece mucho la pena invertir nuestro tiempo y nuestro dinero trabajar con un microscopio, porque el principal beneficiado va a ser el paciente. Y nosotros también nos vamos a sentir muy satisfechos cuando seamos capaces de ver lo que gracias a esa máquina podemos hacer en nuestro trabajo habitual. Siempre vale la pena invertir tanto tiempo como dinero. Lo importante es tener paciencia, ya que la curva de aprendizaje es mucho mayor que con unas lupas, pero en aquellos casos en los que el microscopio ha sido fundamental para llegar al resultado ideal, es cuando te das cuenta de que es un instrumento fundamental en la clínica dental. Merece la pena gastar dinero y merece la pena gastar tiempo. Es una curva de aprendizaje larga y lenta, pero cuando se domina el uso de la magnificación, todos son ventajas. Es cierto que conlleva una carga económica importante, pero realmente merece la pena. Vale la pena intervenir tiempo y incluso dinero en lo que implica el aparataje y, por otro lado, la curva de aprendizaje, porque la calidad de lo que vamos a hacer, sin lugar a dudas, se va a ver siempre mejorada. El paciente que se atiende utilizando el microscopio se queda un poco sorprendido, no lo espera, y esto influye en la percepción de calidad que él recibe, lo cual no deja de ser una forma de añadir un valor añadido a todo aquello que nosotros realizamos. Desde luego vale la pena la inversión de tiempo, porque requiere una adaptación al microscopio, lógicamente, y también la inversión económica que supone esta patología, que a día de hoy en mi práctica diaria pues es patología básica. A mí me ha merecido mucho la pena, de otra forma no hubiese podido hacer las cosas que estoy haciendo. Creo que invertir en el microscopio y hacer los esfuerzos que hice en su momento para poder comprar uno me ha abierto muchas puertas en el presente y espero que me siga abriendo muchas en el futuro. Sí, sin ningún tipo de duda. Por supuesto. Se lo recomendaría a otros odontólogos que no lo utilizan. Yo se lo recomendaría a todo profesional que quiera aspirar siempre a más, a intentar superarse.
¿A los profesionales que no lo usan se los recomienda? Sí, se los recomiendo. A los profesionales que actualmente se cuestionan si introducirse en el mundo de la magnificación, les recomiendo que realmente lo piensen y se formen en este área, porque la introducción de la magnificación en el mundo odontológico tiene una evolución imparable y hay que ser conscientes de que tenemos que responder ante las expectativas de calidad de los tratamientos. ¿A cualquier profesional joven o ya de cierta edad y de cierta experiencia le recomendaría que asumiesen el esfuerzo que implica inicialmente el uso del microscopio? Todo ello va a redundar en una mayor calidad de lo que están haciendo. Sí, recomendaría a todos los que no usan el microscopio que lo usen, porque necesitan ver más. Se lo recomendaría totalmente. Ver lo que estás haciendo me parece muy importante y creo que el detalle técnico que te puede dar ver a través de un microscopio no lo puedes hacer incluso ni con unas lupas. A día de hoy me sería prácticamente imposible trabajar sin microscopio. Es muy complicado observar pequeños detalles, pequeños matices, tanto en endodoncia como en restauradora, sin el uso de la magnificación. Es por ello que recomiendo a todos los clínicos, ya se dediquen a una especialización o a otro, el uso de microscopía. En la actualidad, no concibo mi trabajo sin la ayuda de un microscopio. Sí, podría trabajar sin microscopio, pero sería un trabajo peor. Pues sí, me imagino trabajar sin microscopio, pero me imagino trabajando de una forma menos eficaz, quizá, y en algunos casos incluso haciendo un diagnóstico erróneo. Actualmente no me imagino trabajando sin microscopio. Creo que sería un retroceso al cual pues, no me supondría para mí ningún tipo de ventaja. No me imagino trabajar en endodoncia sin microscopio. No podría realizar muchos de los tratamientos complejos a los que me enfrento día a día. Hoy en día, trabajar sin microscopio para mí ya es difícil de imaginar. Por supuesto que podría de nuevo adaptarme a ello, pero una vez que uno se acostumbra a ver las cosas con mucho detalle, volver a trabajar con lupas o a ojo desnudo de forma exclusiva resulta francamente complicado. Así que imaginarme el trabajo, mi día a día sin microscopio ya es complejo. A día de hoy no me imagino mi práctica diaria sin el microscopio. La verdad es que con el microscopio podemos llevar al límite nuestra técnica y además esto influye directamente en los resultados de excelencia hacia nuestros pacientes. ¿Podría trabajar sin el microscopio? No.